No, Dianis. Orlando. Yo no más batallo con las llantas que no. Las de enfrente. Ven, Jeren. ¿Qué? Mommy's here. Aquí estuvimos visitando Santo Toribio, Romo, es donde está, en Santa Ana, donde está Santo Toribio, el santo para las y los que lo conocen. Yo aquí había venido ya hace bastantes años, ya esta vez que fui vi todo muy diferente. De este pasillo sí me acuerdo que pasamos, cuando me acuerdo que recuerdo hace mucho tiempo que fuimos. Se me hace que cuando estuve en México fui como unas 2 o 3 veces, no recuerdo bien, pero no fui tantísimas veces, pero me acuerdo que sí pasábamos este pasillo y íbamos a ver dónde estaba su casa. Esta vez lo que vimos de diferencia es que tiene una iglesia nueva y también lo que vi que hay como más turismo, como que van camiones y van a turistear ahí, hay más puestos de comida. Más puestos de todo, ¿verdad? Porque miren, como esta bajadita, yo me acuerdo que cuando fuimos no estaba como que tan así. Yo no recuerdo, pues no recuerdo que hubiera puestos para vender, que vendieran cosas. Y esta vez que fui, pues miré puestos. Y las cosas están bien baratas, chicas, bien, bien baratas. Cuando fuimos, compramos unos sombreros y así como en 250 pesos y así cosas, pero estaban súper baratas. Sombreros, amigos, de 100 pesos. Gracias. De 50, de 80. Ay, aguas. Sombreros 3 por 200, hay de 100. Aquí pedía mucho las señales. Sí. Ah, estoy grabando. ¿No? Pero sí, yo creo que también se le va mucho. Sí, porque estoy tratando de mandar las fotos y no. ¿Qué te iba a decir? ¿Sí te acuerdas de aquí? Sí, pero es que antes no había tanta cosa aquí. No, no estaba como arreglado. Uh-uh. Ibas a ver, allá está más bonito porque antes no estaba la casita. El gordo va a llegar hasta abajo, corre, corre. Anda el gordito. ¿Mm? El gordo flaquito. Oh, ahí anda, con tu papá. ¿Y la otra carriola? ¿La otra carriola? No, no la trajimos. Esta no la quiso, quiero caminar. Lo que no le alcance a agarrar. Sí, lo que vi, porque no, no había. Yo me creo que venía, estaba bien solo acá. Ahorita. Ahorita, papi. Aquí era la casa de Santo Toribio. Pues la gente puede entrar, es como para las personas que no han ido, pueden ir a ver todo, pueden ir a ver las cosas que él tenía, cómo vivía y todo eso. Miren, como pueden ver, tiene todas sus cositas aquí, tienen las cadenitas ahí para que uno no pase, pero sí puedes entrar a ver sobre cómo vivía el padre. La historia de él la pueden buscar, pero si no estoy mal, él era un padre, en ese lugar, y si no estoy mal, creo que lo mataron, no me acuerdo si en tiempos de los cristeros. Sí recuerdo que me dijeron la historia, chicas, pero ahorita no me acuerdo exactamente, pero si no estoy mal, creo que lo mataron en tiempos de los cristeros, algo así, se hizo santo. Y es pues ahorita Santo Toribio. Miren, así es como tenía su casa, su cuarto allá adentro. Y también ahí vi que tenían como una cuna. Miren, ahí tienen una cunita de cómo la tenían así. Y en aquellos tiempos de cómo tenían todo. Mira, ahí está su cuna donde nació. Eran de sus camas, como eran su cuna, era, las hacían de madera y los colgaban, ¿eh?
Eso está como para atrás, donde está la iglesia, la antigua iglesia, porque les digo que hay una nueva. Esto no sé exactamente qué es, pero parecía como que era un restaurante o algo así. No estaba abierto ni nada, pero no sé exactamente qué es lo que se hace aquí. Si la gente de allá me está viendo, pongan en los comentarios qué es o qué es lo que se hacía, qué actividades se hacían en ese lugar. Porque pues les digo, yo tenía añales que no iba, entonces... no sé exactamente qué es lo que hacían aquí y pues no sé, se mira todo medio empolvadillo, pero está bonito. Y miren, pues eso sí, la yarda, el pasto muy cuidado, todo muy cuidadito, muy bonito. El lugar está hermoso. Les digo, ya tenía años que no iba, pero, o sea, más de los 17 años que no tenía en ir a México, porque aquí fuimos, pero yo me acuerdo que creo que estaba más chica, entonces no recuerdo. Porque cuando uno vive en México, pues sí, hay muchos lugares para ir a visitar, pero a veces uno no visita, pues ya sea por falta de dinero o porque no, pues no hay cómo ir. Así que pues no era como que fuéramos a visitar todo el tiempo todos los lugares. Yo, de hecho, yo no conozco muchas cosas de México. Como decir, playas y todo eso, yo no conozco las playas de México. Lo único que digamos que conocí ahí fue que viví en Jalisco, viví pues en Tlacuitapa, y luego nos fuimos a León, Guanajuato. Entonces le conozco León, pero Guanajuato, donde están las momias, no conozco. Pero bueno, ya me salí del tema. Aquí, miren, aquí está en la iglesia. Pueden pausar y pueden leer lo que dice ahí si gustan leer la historia de él, pero este es él, creo que después de que pues pasó lo que pasó. Ahí pueden leer la historia si quieren, pueden pausarla y leerla. Y pues esta es la iglesia antigua. Yo recuerdo, miren, aquí está su familia, si no estoy mal. Y yo me acuerdo que cuando vinimos, allí estaban los restos, en la parte de ahí enfrente, ahí estaban los restos del padre. Pero si no estoy mal, me dijo mi prima que los trasladaron a la otra iglesia nueva. Entonces, esta es la iglesia antigua. Yo me imagino que la hicieron más grande porque, como les digo, se ve que va bastante gente, se ve que ya es bastante turístico. Entonces ya pues me imagino que tuvieron que ampliar, porque como pueden ver pues es muy pequeño, muy pequeña la iglesia. Pero está muy bonita, miren, esa es la iglesia como se mira de afuera. Y pues así es como, recuerden el caminito que veníamos, ese es el caminito como un cerrito. Eso sí, chicas, el día que vayan, vayan con tenis, porque sí van a caminar, van a caminar bastante. Y hace un sol, hace un solazo. Bueno, nosotros en el que fuimos estaba haciendo mucho sol. Mi esposo y mi niño compraron esos sombreros ahí en el pianis, porque pues sí estaba haciendo mucho calor. Y esta es la iglesia nueva. Les voy a dejar para que escuchen un poquito de la misa. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de esta tierra. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes estamos alegres del número de los bautizados en Cristo. Nos disponemos a participar activamente como Dios se va a hacer presente a través de esta vida. ¿Qué nombre quiere dar usted a esas vidas? ¿Qué piden a la iglesia de Dios para que lo camine? El bautismo. Ustedes, papás, que piden al bautismo para su hija que lo camine, deben de darse cuenta de que de aquí, de ahí de Santo Toribio, nos fuimos a San Juan de los Lagos. Creo que esta fue como la segunda o tercera vez que fuimos a San Juan, porque fuimos como dos o tres veces. Aquí estaba yo en el lugar, en la parte de atrás donde dejan los milagritos, que le llaman. Yo fui a dejar un milagrito, entonces andaba yo en la parte de atrás. Y como pueden ver, pues aquí, miren, ya voy para, porque me un poquito la parte de enfrente, e igual también les dejo para que escuchen. Jesús replicó: Venid a mí todos los que estáis cargados y cargados, y yo os haré descansar.
Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dice muéstranos San Padre? ¿O no crees que yo soy el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que... Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que cree en mí hará obras que yo hago y las hará. No sabe bailar. Lo corrieron de un baile porque no va a bailar. No sabe. Jader, shout out your iPhone. I think it's by your size. In the back. Come on, Jader. No me das. No. Ah, it's okay. Let him go throw some rocks for a second. Dice que está bien que tire poquitas piedritas y luego ya está. Si no van y llore y llore. ¿Cómo te he marcado el short? Sí, el short. You're smart. Y se ríe, Rita. Mira, papi. Mira. Ven. Chiquitas, gordo. Chiquitas. Chiquitas. Why don't you throw the little ones? Watch out, mommy. Here it comes. Ay, te vas a caer. Ven. Uy. Throw the little rocks. Ua. Little rocks. ¡Bravo! No quiere que lo... No quiere. Te vas a caer, Amanda. Bien. ¡Yay! Mira, ven. Mejor para acá. Ven. Aquí, mira. Aquí, aquí, aquí. Hey, stop. ¡Uy! ¡Bravo! No, Jerry. No agarres. It's impossible to take these ones off. Look, go, hey, hey, look, look. Don't touch. The little rocks. The little rocks right here. Look, look, bravo. These throw them here. Duelen, papá. Hurt. Steven, look, mira. Here, look, look. See this one? That one hurts when you take off. Huh? They have a stick. Yeah, I know. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Ay, watch out. No, 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 no. Ay, ay, al bebé. Go over here. Mommy, get up here. Vaya, vete para allá, Jerry. Go para allá, go para allá. Okay. Right there. Y pues bueno, chicas, esta fue nuestra aventura que estuvimos siguiendo a México después de tantos años. Aquí ya vamos de regreso. Estas montañotas grandotas, bonitas, hermosas. Si no estoy mal, ya era cuando ya veníamos más pegados para este lado. Yo creo que es más pegado como Monterrey, pero no es el Monterrey. No recuerdo bien qué era el estado que estaba a un lado, pero porque nos vinimos como por San Luis y luego agarramos creo que para Reynosa, si no estoy mal. Pero había muchas montañas y bien bonitas, bien bonitas. O sea, el paisaje de venida, hermoso. También de ida, ¿verdad? Pero de venida... hermoso, porque vimos tantísimas montañas. Gracias a Dios, miren, la carretera así como está, así estuvimos en todo el camino. Gracias a Dios no nos paró nadie, no tuvimos problemas con policías ni nada por el estilo. Estuvo muy tranquilo tanto la ida y la vuelta. Como pueden ver, miren, esos camiones, si no estoy mal, son como de policías. Entonces supongo que hay bastante policía en las carreteras, porque yo sí miraba como que pasaban muchos camiones con soldados adentro y había como bastantes como policías en la este es como el tipo el freeway, aquí es la autopista. Entonces
Había bastantes como, no digamos retenes, pero sí había bastantes como policías cuidando y así. Sí nos pararon 2-3 veces, pero como en los retenes, pero solamente preguntaban por el permiso de la camioneta y ni siquiera licencia ni nada me preguntaban, pero sí me preguntaban por el permiso de la camioneta, se los mostraba y ya me decían, pueden pasar, están muy bien. Entonces no hubo problema, chicas. Yo sí iba con bastante miedo porque sí te dicen bastantes cosas sobre el camino y como nosotros íbamos manejando y con los niños, y la verdad sí iba así como que con el Jesús en la boca. Pero gracias a Dios todo el camino, así como ustedes están viendo, así fue. De repente sí nos llegamos a bajar en calles pequeñas, pero simplemente era como bajarnos en esa calle para agarrar la otra. Nosotros manejamos solamente de día, todo lo que fue el día. En la noche no manejamos en México, porque sí cuentan que es peligroso, entonces simplemente manejamos durante el día. Así que muchísimas gracias por verme, espero y les haya gustado este video, y pues nos vemos en el siguiente, pónganle like, y pues primero Dios, la siguiente vez que vayamos, también les estaré compartiendo, para que ustedes vean allá en nuestro pueblo hermoso de México. Así que nos vemos, muchísimas gracias, bye.